vecinos y vecinas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en esta jornada de día lunes, partiendo esta semanita 18era. Y no sé si podemos poner música de 18, alguna payita para poder partir esta jornada, porque siendo las 2 de la tarde, les digo buenas tardes, bienvenidos sean todos al Win Somos Todos. Partimos esta jornada de día lunes a través de las pantallas de nuestro canal, revisando todos los hechos relevantes que han ocurrido en la comuna de Win y también a nivel local y también a nivel nacional. Estamos revisando ahí, por supuesto, cómo se ve la comuna luego de haber tenido una lluvia a primera hora de esta mañana, de esta jornada de lunes. Ahí es parte de lo que aparece destacado, como podemos ver, por supuesto, la comuna y cómo se percibe el ambiente hasta ahora del día. Tenemos varias noticias que vamos a comenzar a revisar un ratito más y que tienen que ver precisamente con las lluvias y de qué manera también se están tratando de generar ayudas y mejoras, no solamente para todos los vecinos de la comuna, sino que también para aquellos vecinos que están viviendo en el sector del albergue. Lluvias y bajas temperaturas se han generado los últimos días y, por supuesto, esto trae consigo frío. Es por esto que se ha generado la ayuda en cuanto a lo que son estufas y otros métodos de calefacción para poder mejorar el estar y el pasar que tienen estos vecinos en este lugar. Los invito a revisar esta siguiente nota. Hola, ¿cómo están? Jornada día lunes. Como pueden ver, está lloviendo en nuestra comuna y estamos aquí con el alcalde Miguel Araya. Señor alcalde, cuéntenos un poquito. Estamos aquí en el albergue municipal. Es un lugar que cumple una gran función, sobre todo estos días lluviosos. Mañana se vienen grandes temperaturas, muy bajas, a 0 grados dicen que va a haber. Sí. Cuéntenos un poquito, alcalde, sobre esta gran función que está cumpliendo el albergue. Bueno, de verdad que hemos venido a hacer una visita. Estamos recorriendo en la mañana cómo ha estado el comportamiento de la ciudad. Por lo menos ha estado funcionando bien, por lo menos la lluvia ha sido parejita, digamos, intensa, pero parejita. Y bueno, hemos venido a ver cómo está nuestra gente del albergue, decirles que tenemos un albergue que está funcionando en muy buenas condiciones. Tenemos mucho adulto mayor, sobre todo, que estaba en situación de calle, que afortunadamente ha tomado la decisión de venir a quedarse al albergue. Ya están en muy buenas condiciones, estamos casi al límite de la capacidad de nuestro albergue, pero felices de que por lo menos la gente en situación de calle, estos días de lluvia que hemos tenido intensas, puede estar teniendo un buen abrigo, una buena alimentación, y que están en muy buenas condiciones, condiciones bastante dignas cuando están en la calle. Así que estamos en terreno hoy día en esta jornada de mañana, hemos visitado distintos puntos y uno para mí era un punto muy importante, hacer una visita en las condiciones que se encuentran nuestra gente en situación de calle que hoy día están en el albergue de nuestra comuna. Sí, alcalde, bueno, hicimos una visita sorpresa porque la idea es también saber si está operando de buena manera este albergue. Cuéntenos un poquito qué ayuda el albergue, ¿se da alimentación, como dice usted, abrigo? Sí, efectivamente se presta una buena alimentación. Recordar que este es un albergue de los pocos en Chile que funciona durante los 365 días del año. Tenemos que agradecer al personal, tenemos bueno, se les presta desayuno, un almuerzo, cena y once, que es lo que se les entrega a la gente del albergue. Tenemos incluso ropas nuevas cuando ellos no tienen, cuando recién llegan. Y obviamente resguardando, por supuesto, hoy día lo que más nos preocupa es el protocolo sanitario que debemos cumplir todos. Recordar un poquito acá también a la gente, si ve a alguien en situación de calle, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si es que encontrase a alguien en situación de calle, primero la persona es que tenga el interés de ser trasladada al albergue. Ya no, es un acto voluntario, no tiene que estar bebida, ya, y cuando ustedes vean a alguien, tienen que llamar al 1426, donde se activa el protocolo, donde se coordina un retiro con la gente de salud. Se le toma un antígeno para ver si está positivo o no, y una vez que se puede trasladar, se hace el ingreso al albergue. Ya, perfecto, alcalde, gracias. Bueno, ahí como el alcalde contando, vino a hacer una visita sorpresa para ver cómo está funcionando el albergue, y acaba de llegar el padre que está a cargo de este albergue municipal, que aproximadamente tiene una capacidad de 40 personas. En este minuto está en su máxima capacidad, está en su máxima ocupación debido a la lluvia que está y vino el fin de semana. Y vamos a conversar un poquito con el padre. Padre, ¿cómo está? Pastor. Bueno, pastor, cuéntenos un poquito, pastor, cuéntenos sobre esta gran función que cumple el albergue. Estábamos hablando recién con la niña a cargo, dice que está en su máxima capacidad hoy día. Hola, buenos días. Quiero saludar a todos aquellos que están a través de la transmisión. Bueno, la capacidad para acá son de 40 personas. Hoy tenemos más o menos cerca de 38, 39.
y con esta lluvia que está cayendo, la verdad, estamos con sobrecupo. Y eso es lo lamentable, porque no cae más gente acá, porque hay mucha gente que está viviendo en la calle, pero gracias a Dios que hay gente que está llegando acá y tenemos gente aquí en este lugar, que es toda gente de calle. Y eso es lo bueno, que tenemos cómo recibirlo. Hay un techo, hay una agüita caliente, hay una comida, hay un colchón nuevo, todo, todo para ellos, y ese es el sentir que tenemos nosotros como albergue. Perfecto, sí, pues aquí llegan las personas, se encuentran, como decía usted, con el abrigo, se les da su comida. Cuénteme un poquito más detalles, ¿qué se le entrega a las personas que vienen para acá? Mira, toda persona cuando llega acá por primera vez, el bañito con agüita caliente. Tenemos las duchas, se le entrega ropita, se les da la sopita, se les da la comida, todas esas cosas, todo lo que es eso, ¿no? Por ejemplo, ellos vienen llegando, ahí le cambiamos la ropita también a estos viejitos también, que no tienen, pues, a la ducha, y eso, y esa es la mejor comodidad que ellos. Nosotros tenemos acá también aire acondicionado, que antes no lo teníamos. Perfecto. Y así que se mantiene la gente calentita acá adentro sin ningún problema. Sin ningún problema. Sí tenemos, sí, el proceso para ingresar acá es clave. La persona tiene que hacerse el PCR antes de llegar acá, para no tener el problema, porque en algún momento lo tuvimos, donde tuvimos que llevar a toda la gente a un recinto sanitario por una sola persona que venía contagiada. Y aquí hay un estricto control en cuanto a eso. Toda persona que ingresa tiene que venir con el PCR del momento. Y lo otro, sin estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque en la noche, cuando duerme la gente acá, nos ha tocado ver al principio, cuando llega gente ebria, no deja dormir a la gente en toda la noche. Y este es un albergue donde la gente viene a pernoctar, a dormir, a descansar, no para que estén escuchando toda la noche a las personas que estén en estado de ebriedad. Así que con todo el amor y el cariño recibimos a todas las personas acá sin ningún problema. Tenemos a los profesionales, a las personas indicadas acá, asistentes sociales, TENS, tenemos también monitoras que son encargadas de las personas en el cuidado de ellos, y cada uno de ellos tiene su atención. Recordar un poquito cómo se pueden comunicar con el albergue las personas que quieran traer a que estén en situación de calle, o vecinos que vean a personas en situación de calle. Todo lo que es a través de Winseguro, se canaliza esto, y a través de Carabineros, que ellos saben ya cómo se canaliza la entrada a la gente acá. Sin ningún problema, no hay ningún, solamente con ese sentir, que vengan nomás acá, los recibimos. Tenemos dos espacios acá, que son dos albergues, ¿ya? Lo que pasa es que no podemos tener más gente adentro, ¿por qué? Porque no los permite todo lo que es el distanciamiento que ahora se exige por el protocolo sanitario. Antes teníamos 40 allá y 40 acá, ahora no, son solamente 20 en cada lado. No podemos hacerlo más. Así que eso. Por el momento va a ser así. Así es, muchas gracias. Pastor, gracias. Ya, que esté bien. Bueno, ahí está el pastor. Bueno, el albergue está cumpliendo una gran función, sobre todo estos días de lluvia, frío. Mañana se vienen temperaturas que dicen que están bajo cero. Recordar que aquí se le entrega también apoyo, no solamente alimentación, no solamente vestimenta, ni un lugar donde dormir, también apoyo emocional. Así que una gran función que cumple este albergue, y que el alcalde hoy día vino a monitorear para ver cómo estaba funcionando. Ahí está, vecinos, por supuesto, de qué manera se está tratando de generar nuevas instancias y poder ayudar principalmente a quienes más lo necesitan en este sector, ahí en el albergue. Invitamos también a los vecinos, por supuesto, a colaborar con esta noble causa que está funcionando todo el año y que está destinada, por supuesto, a ayudar a quienes más lo necesitan. Como pueden ver, el día de hoy estamos en otra locación. No estamos en el estudio porque estamos ya adaptándonos a lo que es la Semana de la Chilenidad, cercano, por supuesto, a lo que es el 18 de septiembre. Vamos a tener una gran programación durante todo el transcurso del día y todos estos días de esta semana. Vamos a estar con todos los programas realizando aquí a las afueras del Centro Cultural de la Comuna de Buin. Vamos a estar realizando todo lo que son la emisión de los programas en vivo, así que los invitamos también a compartirlo a través de las redes sociales, y a quienes nos ven desde su casa también los invitamos a comentar a través de nuestras redes. Seguimos revisando más información. La Ruta del Invierno considera 15 paradas durante el mes de septiembre. Los invito a revisar esta siguiente información. ¿En qué consiste esta ruta? Todos los detalles en esta nota. Durante la temporada de invierno, toda ayuda es necesaria a quienes no cuentan con un techo, comida o ropa para pasar las bajas temperaturas. Con ello, la empresa Aconcagua, ya entrando a septiembre, realizó la última estación de su ruta de invierno, un recorrido que considera 15 paradas durante septiembre para la entrega de 2.500 kits de almuerzos a diferentes organizaciones locales, como juntas de vecinos, albergue municipal, Hospital San Luis y hogares de adultos mayores. Mi nombre es Mauricio Navarrete y quiero dar los agradecimientos a la empresa Aconcagua, que nos ha donado cosas que nosotros realmente necesitamos y nos sirven.
súper, súper agradecido, ya que estamos pasando momentos importantes de la vida y este es un momento que se necesita bastante ayuda. Quiero darle las gracias por las donaciones que nos trae a nosotros, los almuerzos y muchas cosas más. Para nosotros ha sido una bendición. El mes antepasado ellos también llegaron con colchones nuevos y con estufas nuevas. Y hoy un tremendo aporte en mercadería y cajas de todo lo que es fruta para la gente de este lugar. Durante la ruta se ha alcanzado un total de más de 10.000 beneficiarios, además de otros alimentos para tres ollas comunes. Un trabajo iniciado en julio y que se ha llevado adelante en coordinación con la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esta semana comenzamos nuestra última estación de la ruta de invierno a Aconcagua Foods con 15 nuevas paradas en el mes de septiembre, donde ya hemos visitado el Hospital San Luis, el albergue, juntas de vecinos y otras instituciones de la comuna, donde queremos seguir contribuyendo con acciones de ayuda social a las principales necesidades de Win. Para mí es una satisfacción, una felicidad el poder trabajar para nuestros vecinos y alrededores de esta población. Dios les bendiga, muchas gracias. Las primeras 5 paradas de este mes comenzaron la semana pasada con donaciones a las ollas comunes Arturo Prat y Linderos, el albergue municipal, el Hospital San Luis de Buin y a las juntas de vecinos Las Acacias y Rubén Lamich. En las próximas semanas se realizará una visita al hogar de adultos mayores Padre Clemente y otras juntas de vecinos como Villa Estación, Villa Gabriela y Manuel Rodríguez. Ahí está, importante por supuesto ayudar a todos quienes podamos durante estas fiestas patrias, que es uno de los meses que nos une bastante a los chilenos. Con respecto a lo que es la llegada del 18 de septiembre y lo que es esta celebración, uno de los temas principales o casi de alguna manera lo que es obligatorio hacer es por supuesto un gran asado. Es por esto que salimos a las carnicerías del centro de la comuna de Buin a preguntarle a los mismos vecinos con respecto a este 18. ¿Quiénes compraron la carne? ¿Qué es lo que compran? ¿Cuál es el mejor corte? Y también, ¿con cuánto dinero más o menos podemos hacer un buen asado? Los invito a revisar esta siguiente nota. Estamos en los días, paso nomás. Estamos en los días finales para llegar, por supuesto, a la tan anhelada Fiesta Patria. Fiesta Patria que el año pasado no fue lo mismo debido a la pandemia y que este año ha repletado, por supuesto, como cada año, lo que son las carnicerías. Muchos vecinos no tienen tiempo para poder realizar estas compras durante la semana. Es por esto que durante el fin de semana es el momento idóneo para poder venir a hacerlo, venir a abastecerse, a comprar lo que son los productos para estas Fiestas Patrias. Banderas chilenas también, que es bastante necesario, entre otro tipo de productos que nos hacen sentir mucho más chilenos en estas fechas. Vamos a recorrer algunas carnicerías, vamos a conversar con algunos vecinos para saber más cómo van a vivir este 18 de septiembre de post-pandemia. Oye, estamos en el centro de la comuna de Buin, lugar por supuesto bastante concurrido, que la señora, ¿cuál es su nombre? Disculpa. Udolia. La señora Udolia sabía y dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner a vender mis ensaladas en un lugar estratégico, afuera de la carnicería. ¿Cómo la ha ido, señora? Bien, muy bien, sí, bien. Traigo poca, no es mucho la apio que traigo, pero lo vendo todo. La aceituna igual, muy buena la aceituna. Así que las caseritas que vengan a acercarse nomás, y ellas me conocen, todas me conocen acá. Oiga, estratégico el lugar, usted dice, si van a comer carne, sobre todo para el 18, necesitan llevarse la ensalada como de acompañamiento, ¿no? Sí, de acompañamiento todo. ¿Sí? Queda, es muy rica esta aceituna, es una variedad buena. Oiga, ¿y los precios? ¿Cómo andamos con el precio de la aceituna? Mire, están a 1.000 pesos la bolsa, ¿ya? A 1.000 pesos todas las bolsas. ¿Y el apio? El apio está a 400 y 3 por 1.000. ¿Usted qué quiere, señora, aceituna? Aprovechamos de vender al tiro, ¿para la empanada, señora? La empanadita. ¿Compra siempre acá? No, primera vez. Primera vez. Que le vaya bien, cuídese. Gracias, señorita. Tengo harta clientela que vienen. Les gusta lo que yo hago, les gusta la ensalada como la preparo. No queda con hilo, no queda nada. Está limpio, totalmente limpio. Perfecto. Oiga, perdón que me salga como de contexto, pero en antes vinimos y le pregunta al camarógrafo, ¿qué es eso? ¿Y usted qué le dijo? Aceituna. Pero sí era evidente. Sí. Pero la pregunta de él era, ¿cuál es el tipo? Claro, es sevillana. Perfecto. Que la pidan como sevillana, ¿ya? Sí, que estemos bien, cuídense. Oye, vamos a tratar de ver algunas carnicerías, de conversar con la gente para ver si es que nos pescan, porque estamos pre-18. Pre-18, por lo general, a veces la gente es más tímida. Ya pasó el 18 con el 18 encima, ya la chilenidad nos hace ser un poco más amigables, a sentirnos mucho más cómodos. Pero vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos, de ver qué cortes vienen a buscar y todo eso. Vamos a tratar de conversar con alguien. Caballero, ¿cómo está?
¿Qué corte anda comprando? ¿Qué anda buscando el día de hoy? Yo tengo un poco. ¿Sí? Digo, carne. Oiga, ¿usted tiene algún corte preferido? Uno que dice, con este sí o sí salvo el 18. Un costillar. ¿Qué tal andan los precios? Hay que buscarlo nomás, por donde esté más. Con más. No ha subido. ¿Ah? ¿No ha subido? No, porque yo compro siempre aquí. ¿Sí? Sí, estuvieron cotizando en otra carnicería, ¿no? Sí, pero más me gusta aquí porque la carne es muy fresquita y blanda. ¿Cuánto es lo que gasta, invierte usted, por ejemplo, para el 18? ¿Con cuánto dice, con esto lo hago? No, mira, no sé, unos 20 yo creo, porque siempre yo compro semanal o cada dos semanas y gasto 17, 16 mil pesos. ¿Cuántos son en su familia? Somos tres. Con 20 mil, tres personas está súper bien. Sí, a no ser que llegue visita, hay que aumentar. Siempre llega alguien a última hora, ¿no? Sí, justamente. El año pasado como que se salvó toda la gente porque como no hubo fiestas patrias, como que lo justito, ¿no? Sí, justamente. Sí. ¿Y ahora cómo piensan celebrar? ¿Lo distinto después de la pandemia de todo lo que ha pasado? Sí, pero pues, con poquita salida sí. Vamos a pasar la casa, ¿no? Porque está muy encima, está muy reciente, entonces hay que tener un poquito de precaución. Hay que seguir cuidándose. Sí, porque yo ya lo tuve ya, así que tengo que cuidarme mucho. Sí. Sí. Gracias. Listo. Oye, estamos aquí, no sé si podemos aprovechar de mostrar los precios en la cámara de David Salinas. Tenemos pulpa pierna con hueso, 2.998. La señora dice que no han subido los precios. ¿Le vamos a creer, señora? Paleta de cerdo, 2.798. Tenemos ahí chuleta parrillera. Amigos, ¿subieron o no subieron los precios? Pero la verdad, hoy estamos aquí para que los vecinos puedan ahí comprar con seguridad y puedan cotizar. Bueno, el vacuno subió un poquito, pero el cerdo nosotros lo tenemos más barato que en todo Win. Si usted ve, por ejemplo, la pulpa pierna la tenemos a 2.998. Tenemos la paleta a 2.798. La chuleta parrillera la tenemos a 3.598. ¿Podemos mostrar ahí la cámara con David Salinas? Está 2.998. Y bueno, así tenemos varios precios. El vacuno subió un poquito. ¿Cuánto poquito, por ejemplo? Bueno, ya subió como 1.000 pesos por corte, más o menos. Porque teníamos los asados, por ejemplo, a 7.598, que es la tapa de barriga, carnicero y sobre costilla, y ahora están a 8.598. Oiga, para una familia de cuatro personas, ¿con cuánto cree más o menos y qué tipo de cosas puede llevar para poder tener un 18 bueno? Bueno, podría llevar un kilo de paleta de vacuno, por ejemplo, que son, pongámosle, 3.000 pesos, son 2.800. Puede llevar a lo mejor un kilito de tapa barriga, que son 7.500, ahí llevaríamos 10.500 pesos. A lo mejor un kilo de tuyo pollo, que son alrededor de 2.000 pesos. Choripanes, me imagino, ¿no? Sí, una longaniza, tenemos nosotros bien buena longaniza de Inicar, que está a 4.970. ¿Con 20.000 más o menos alcanza? Eso más o menos para unas cuatro personas, yo creo, bueno, poniendo el carbón también ahí, pero yo creo que con 20.000 pesos serían una buena cantidad de carne. Muchas gracias, amigo, que esté muy bien. Ahí está, entonces, ya le dimos algunos datitos en cuanto a lo que es la carne acá en el centro de la comuna de Win. Ya estamos en, este es el productor, tenemos al lado lo que es la carnicería Santa Ana y un poquitito más allá tenemos también la carnicería Doña Carne, si no me equivoco. Tres carnicerías en el centro de la comuna de Win, en calle Pinto también hay otra carnicería, Pinto con Balmaceda. Ahí tenemos varias opciones. Entendemos que muchas personas no pudieron comprar durante la semana, por supuesto, porque se trabaja, y este fin de semana vamos a tener lluvia, así que tratar de, con moderación, con cuidado, ir comprando y cotizando bien los precios para tener un buen 18 y no gastar de más. Así es, hay que cuidar el bolsillo, hay que ahorrar y por supuesto hay que cotizar. Ahí en cualquiera de estas carnicerías tenemos varios puntos en la comuna de Win para que usted pueda acercarse y pueda ir comparando precios, sobre todo ahora que estamos en los días previos a comprar lo antes que puedan para evitar, por supuesto, lo que es el colapso de los dos últimos días. Seguimos revisando información, noticias relevantes para la comunidad. Hace algunos días atrás se realizó una gran actividad acá en el teatro, en el donde varios recolectores de basura pudieron disfrutar de una obra. Antes de eso, también estuvimos junto a ellos conversando y conociendo parte de lo que es la labor que esmeradamente realizan día a día. Están siempre en las calles, no, sin importar, por supuesto, las inclemencias del clima, lo que hace que ellos de alguna manera tengan que tener un trabajo mucho más sacrificado que el que muchas personas realizamos. Le mandamos un abrazo, por supuesto, también, y agradecemos y valoramos parte de lo que es la labor que realizan nuestros queridos recolectores de basura de la comuna de Win. Nosotros comenzamos a despedirnos, pero los dejamos con esta nota y los dejamos invitados a seguir en presencia del canal Win Somos Todos, porque tenemos un especial de semana 18. Nos vamos con esta información y en un ratito más el matinal de la tarde con la
Jime y el Ronald, que está de vuelta. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Chau, chau. Truene, hay ganelada, hay que trabajar igual. Oye, usted nunca viene del humor, capo. Siempre la talla, ¿no? Siempre. Nos pedimos nosotros, tenemos que hacer cuidarnos, ¿no? Pues para volver a la casa, estar con los nuestros. No importa si es de noche, el frío, calor o lluvia, menos el coronavirus, es la labor de la primera línea que nadie ve. Un trabajo admirable que en medio de la pandemia ha sido fundamental. Los recolectores de basura, que muchas veces no conocemos sus nombres, pero que vemos a diario. Amanece en Buin y se ven siluetas humanas en movimiento que dan inicio a una larga jornada. El trabajo es intenso, cuesta seguir su ritmo. Aquí la edad, el cansancio no importa. La basura no puede esperar. Frío en la mañana, la lluvia, eso es lo más difícil. El trabajo es harto duro, porque aquí llueve, truene, hay ganelada, hay que trabajar igual. ¿Es harto, cabrón? Sí, harto. Este más temprano, este más rápido el servicio. Uno sale más temprano y puede estar con la familia. Empecé en esto como pesando 120, 130 kilos. Ahora estoy pesando 90 kilos. Igual en ese tiempo, cuando recién empecé aquí, no, yo moría al principio. Yo terminaba todos los días vomitando al principio. Un trabajo quizás pocas veces valorado, invisible para muchos. Ellos no conocen de confinamiento, cuarentena, menos quedarse en casa. Ver una comuna limpia es la motivación de cada día, que en tiempos de pandemia toma mayor valor. Sin el servicio que hacemos nosotros, la ciudad estaría muy afectada en el sentido del ambiente, porque la recolección de la basura es fundamental para la ciudad, para las poblaciones. Y nunca ha sido reconocido como tal. Es complicado el tema, pero uno teniendo familia, necesitando dinero, toda pega sirve. Así que no tengo nada que reclamar. Además que igual la gente nos protege también. No sé si es que la gente tiene COVID, nos dice este guitarro tiene COVID, nosotros estamos infectados, tengan cuidado. Y igual es rico eso porque no... No sé si es que pasará en otras comunas, pero al menos aquí es así. Ha sido sacrificado, que igual la gente aquí lo avisa cuando hay tarros con COVID. Salen tarros dice, tiene un cartelito puesto el tarro, dice, cuidado, infectado con COVID. Entonces nosotros ya con guantes, con mascarilla, después que tomamos el tarro, se desechan los guantes y se bota la mascarilla y los ponemos la otra mascarilla que corresponde, que limpia y guantes limpios. Ahora tenemos que hacer cuidarnos, ¿no? Pues para volver a la casa, estar con los nuestros. Y eso. Ha sido un poquito más riesgoso, ¿no? Con el tema de la pandemia. Sí, porque andar. Manipulan desechos que realmente no saben dónde vienen, nada. Pues. Sí, pues. De repente hay casas que la basura sale, la gente pone ahí encima un papel que dice basura de COVID. Pero tenemos que hacer igual la pega nosotros. El trabajo que todo el mundo lo mira así como muy mal, por muy bajo el hombro, pero en realidad es un muy bonito trabajo. Para mí ha sido una experiencia muy buena. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Pero en realidad sí es intenso el tema de la recolección de la basura. Es un trabajo súper sacrificado para los muchachos en este caso, pero dentro de todo es una muy linda labor. O sea, muy poco reconocida, pero como estamos detrás, como hay gente que dice por ahí que somos los héroes ocultos, muy poco reconocida, pero en realidad es una de las más lindas labores que existen, al menos por mi experiencia de trabajo, que yo he pasado. No ajenos a la contingencia y mucho menos a los riesgos, sensaciones paradójicamente se deben botar. El trabajo para los vecinos debe hacerse igual. Mejor trabajar en esto es ver una ciudad limpia. Cuando usted ya ha hecho su recorrido, usted pasa por las calles de nuevo, ve todo limpiecito.
Y mucha gente a uno le agradece eso. En muchas partes la gente le agradece a uno que el sacrificio que hace, porque mucha gente se da cuenta del sacrificio, que uno sale temprano, que tiene que trabajar con sol, con agua, con lo que sea, hay que hacer el servicio igual. El sistema de salud se está preocupando que cada vez haya menos contagiados y nosotros nos preocupamos cada día que haya menos basura. En dos sentidos, los dos ayudan mutuamente, pienso yo, porque si la basura quedara estancada y nosotros no trabajáramos en esto, el país estaría sucio, contaminado y no es la idea. Una de las mejores labores y de los trabajos más importantes que se están realizando es la recolección, que no ha parado ni siquiera un día. Así que por eso yo me saco el sombrero por los muchachos y por toda la gente que recolecta basura a nivel WIN como a nivel nacional. La labor que hay no es menor lo que hacen ellos, así que igual es algo difícil, complicado igual. Así que a veces no todos los vecinos de repente son, puede ser grato, en algún otro sector, no sé, pues. Pero por general ellos están haciendo una función que es harto sacrificada también. Padres, abuelos, compañeros, en cada rostro tapado por una mascarilla, hay una historia de sacrificio y sueños. En el fondo existe un lazo bien importante porque uno pasa más tiempo acá que en la casa. Aquí la familia, somos como familia con los cabros. Porque de repente uno pasa hartas horas trabajando, llega a la casa, a estar un rato en la casa, a dormir, y ya aquí salimos, nosotros salimos temprano, salimos a las 5 de la mañana y yo salgo de mi casa. Todo este trabajo, igual obviamente, no sé, no me gustaría estar todo el tiempo de avioneta. Igual obviamente me gustaría estar manejando, porque igual es otro sentir. ¿Esa es tu aspiración, llegar instruyendo acá? Yo llegué aquí barriendo calles. Después llegué a la tolva y ahora estoy aquí en el recolector. Pues, y si es que en algún futuro lo quiere, Dios lo quiere, estaría manejando camiones. Nueve de la mañana, cuando otros están recién comenzando su jornada, ellos llevan 3 horas intensas y terminando su primera vuelta. Partieron 6:30 de la mañana, llevamos 2 horas y media de una jornada intensa. Esto es de todos los días. Sí, de todos los días, de estarse temprano. Todos los días, sacar el servicio al 100, como le dije. No sé, pues full pega para sacar el servicio y irse temprano para casa. Si uno lo que más quiere es irse para casa para estar con la familia. A través de este humilde trabajo audiovisual, quisimos hacer un pequeño reconocimiento a estos trabajadores que representan a todos ellos, que madrugan por mantener un lugar donde usted vive más limpio. Darle las gracias a estos verdaderos héroes anónimos.